Hola, hola, bienvenidas a mi canal. Yo soy Galia y hoy les tengo un video de correo bonito que hice para mis amigas para festejar el Halloween. A mí me encanta el Halloween, seguramente siempre me lo escuchan decir. Y tengo unas amigas a las que ya les he yo contagiado este espíritu de Halloween. A mí me encanta, yo tengo pensándolo pues... Cada vez que veo papeles de Halloween y los compro, ya quiero empezar a recortarlos, quiero empezar a hacer cosas y todo. Pero bueno, yo me voy haciendo las cosas a como van acercándose las fechas, porque como verán, yo siempre tengo correos bonitos para enviar a mis amigas y no es en la temática esa. Entonces casi siempre en octubre es cuando yo ya empiezo a hacer lo de Halloween. Lamentablemente este año, este octubre, yo estoy imposibilitada de usar una de mis manos. Y eso ya me he dado cuenta que no puedo hacer tantas cosas como yo quisiera, ni tantas cosas tan laboriosas o detallistas que a mí me encanta hacer. Me gusta mucho recortar con tijeras y me gusta hacer mucho fussy cutting y me gusta todo eso, pero no puedo, no puedo. Tenía sellos estampados de Halloween que yo pensé, ah, pues los coloreo y los uso. No, poder recortar ese sellito, el recortar el sellito, porque pues tiene sus laditos donde hay que cortar, donde va la casita, el bracito y todo eso. No puedo, no puedo, lo intenté de mil formas y bueno, entonces ahora estos correos bonitos que hice son muy sencillos, son super clean and simple. Utilicé cosas ya recortadas en cuadrados, en círculos, casi no utilicé nada de fussy cutting y pues bueno, son muy sencillos. Y yo como quiera espero que les sirva de inspiración y también espero a que mis amigas les guste. Yo con este video... ellas que van a recibir mi cartita y que espero yo que después vean este video, les quiero decir que el próximo año me voy a esforzar mucho más para compensar este año que yo quise hacerles grandes cosas y les envié pues algo muy muy clean and simple, muy muy sencillo. Me avergüenza un poco porque como verán yo cuando algo no me gusta lo empiezo otra vez de cero, vuelvo a hacer el proyecto, nunca envío algo que, en lo que yo no me sienta satisfecha. En estos no me siento muy satisfecha, pero no me disgustan, o sea, porque sé que di lo más que pude, di lo mejor de mí, con mi circunstancia, ¿verdad? Porque puedo dar más, pero mi mano no me deja. Entonces, ya no quiero hacerles tanta conversación, les voy a enseñar. Voy a empezar con unos botes, unos treats. Sí, unos caramelos. Estos se los voy a regalar a mis amigas. Voy a enviar cuatro correos bonitos. Y entonces, bueno, lo que hice fue... afortunadamente, estos rosetones de papel crepe yo ya los había hecho antes. Obviamente, cuando yo los hice estos, también yo ya estaba sufriendo por el dolor de mis dedos. Pero cuando yo quería trabajar en el scrapbooking, como no tenía la férula todavía, tomaba pastillas para el dolor. Y ya tomando las pastillas para el dolor, ya no sentía el dolor en el dedo y me ponía a trabajar. Al día siguiente o cuando la pastilla se me pasaba, el dolor era dos veces más porque lo había usado en el momento en que no sentía dolor, pero eso no significaba que me estaba lastimando el dedo. Entonces muchas de las cosas las hice antes, pero también fueron contraproducentes en el momento en que ahora por 3 meses no puedo usar mi dedo y esta mano. He estado tratando de recortar todo y les voy a decir que yo sujeto el papel así y me pongo a recortar. No es muy fácil. Si tú lo intentas una sola vez va a decir, Galia, es fácil. Intenta hacer todo un álbum, solamente usando estos dos dedos para sujetar cada papel, para pegar todo. Al final del álbum te van a empezar a doler aquí y aquí. Es muy doloroso porque no son tan fuertes. Después de todo un álbum y hacer cuatro correos bonitos... Es duele, ahora me duelen estos dos dedos, o sea, pues ya con esto yo también aprovecho para decir en este video que yo termino correos bonitos. Lo que resta del año no voy a enviar nada a ninguna amiga ni de Navidad. Si piensan que, bueno, no piensen que, mejor dicho, no piensen que no les voy a, que voy a parar, que ya nunca más haga correos bonitos. No es eso, solamente los próximos 3 meses no van a recibir una carta de mi parte porque no estoy haciendo nada. Así no las voy a sorprender porque no va a haber sorpresas, no puedo hacer nada. Mis pen pals de siempre, pues bueno, ellas ya se las he explicado que lamentablemente esta Navidad no van a recibir una caja de 3 kilos de correo bonito. No puedo hacerla, no puedo. Entonces recibirán alguna tarjetita y ya. También eso les quita a ellas un poco de tener que contestarme a mí de la forma similar y no necesitan, por cierto. Pero a lo mucho van a recibir una tarjetita, pues mis pen pals de siempre.
Si tú quieres cartear conmigo, yo ahorita estoy cerrada, no, no es que no quiera, no, no quiera ser sociable, es que no voy a poder contestarte en un lapso de 3 meses y el cuarto, o sea, en enero voy a recibir terapia física con esta mano. Así que yo espero, yo pienso que no voy a hacer tanto a enviar correos bonitos, voy a ir a mi paso, a hacer mis propios proyectos, tengo mucho Project Life por hacer, voy a hacer el diario de Navidad, todo van a ser a mi paso, a lo que puedo, a mis circunstancias y no tengo prisas de, ay, ya cumplí esta años, ay, ya es Navidad, ya tengo que hacer mil cosas, no, no, voy a tener que parar todo eso y pues bueno, es un aviso, pero perdonen todo este rollo. Ahora sí, les voy a mostrar estos botecitos. Son muy sencillos, realmente. Es un frasquito que reciclé por ahí. Le puse este rosetón. A este le puse este die cut de buito. Solamente lo pegué. Ya está hecho el die cut. Y adentro, pues envío dulces. Le he puesto esta tirita de papel. Aquí dice no truco, solo dulces. Que es un papelito que también inserté ahí. Aquí solamente le puse este otro papelito para tapar la cubierta. Pues bueno, es un frasquito. Voy a abrir este. Es un frasquito que tiene varias capas. Este se supone que debe estar pegado aquí arriba, pero por alguna razón siempre se sale. Ahí está, mira, ¿ves? Este se queda. Uy, bueno, en teoría es que está muy pesado. Mira, unos chocolatitos de ojo. Está muy pesado, pero ya que mi amiga lo reciba y le saque los chocolates, pues se dará cuenta que esto puede estar aquí arriba. Que está muy pesado este chocolate. Está demasiado grande. Pues bueno, luego lo acomodo bien. Aquí le envío otros chocolates y acá otros chocolates. Está muy bonito esto. Estos frasquitos para reciclar están muy bonitos. Bueno, luego lo acomodaré bien. Mientras lo voy a poner así. Y este para tapar. Y pues bueno, llené cuatro frascos con chocolates. Todos son chocolates. Chocolates pues de Estados Unidos. Son marcas estadounidenses. Trae Snickers y esas cosas. Este otro está este rosetón color moradito y le puse esta calabacita que dice dulce o truco. A este le puse este papelito como tipo Starbucks. Lo hice como si fuera tipo rosetón y luego solamente lo pegué en el frasco. Para que, pues es que de otra forma es más difícil poner un papelito alrededor de este tipo de vaso que está así angosto de aquí y más ancho de acá. Entonces, esa es la mejor forma de ponerlo y que quede el papelito todo recto. Esto lo hizo Liam. Yo solamente marqué dos dobleces, pero yo no puedo. Es que necesitas estos dos para marcar cada doblez. No puedo hacer eso. Igual no puedo hacer rosetones. Entonces, este lo hizo Liam. Le quedó bonito, ¿eh? Le quedó bonito los dobleces y todo. Igual tiene los mismos chocolates adentro. Este otro, como ves, nada más le puse el rosetón y este pedacito de papelito. Y está pegado sobre este, igual otra tirita de con búhos y igual los mismos chocolates. Y este otro igual, también tiene un rosetón y un dulce o truco y este banderín y el retazo de papel de búhos. Que como ven, quise poner todos como este, pero es solamente uno y vi lo difícil que es y Liam ya no quiso hacer más. Entonces no quiero abusar de mi hijo para que haga todos, yo no los puedo hacer. Entonces solamente hice uno así y los demás. Pues los demás no, ni modo. Ni modo, amiguitas, ya sabrán las razones. Pero como dije, el próximo año les haré cosas más bonitas. Y bueno, hice una varita mágica. Este rosetón ya lo tenía hecho, este también ya lo tenía hecho. Y ya lo único que hice fue esta partecita de aquí. Y estos moños, pues yo no los puedo poner. O estas cintas las puso Guido. Yo solamente las recorté. Y él las ha anudado. Y pues bueno, las anudó así de que se vea una cinta aquí y una cinta allá. Eso él lo acomodó. Yo pienso que se ve bonito. Me gusta. Y bueno, mi amiga que reciba esta varita mágica sabrá que esto fue hecho entre Guido y yo. Este de aquí. Y este frasquito es entre Liam y yo. Así quedó la varita mágica. También hice esta carterita. En teoría es muy fácil de hacer. Pero para mí no lo fue tanto. Les voy a decir la parte difícil. Este tutorial lo tiene Nancy en su canal Nancy Scrappy Más. Pienso que sí, Nancy Scrappy Más. Voy a dejar el enlace de este tutorial en mi cajita de descripción por si lo quieres hacer. Es muy sencillo, obviamente.
para mí no. Y bueno, Nancy, lo hice un poco más pequeño. Tú tienes 12 páginas aquí adentro. Yo hice la mitad. Le puse 6 páginas. Aquí también lo tienes más grueso. Obviamente yo lo hice más cortito. Porque la caja, de luego, está demasiado gordito y la caja ya no le cabía dentro de la caja. Bueno, pues Nancy los tiene para guardar ATCs. Yo le hice las mismas medidas que ellas dio, solamente son menos bolsillos aquí dentro. Le he puesto estos stickers de buito. Aquí le puse Spooky, son stickers. Le he puesto esto tal como Nancy también lo puso. Y un twine para cerrar. Por dentro, pues bueno, como ves, es de acordeón. Aún me falta ponerle aquí dos cosas, una cartita y en el otro le pondré alguna otra cosilla. Pues bueno, ahí van algunos regalillos que le voy a enviar a mi amiga. Usé papel doble cara aquí, pues para que se vea esto y esto. Como ves, es tipo Halloween. Es una cajita muy bonita. Sí, lo difícil, ¿saben qué fue lo difícil para mí? Esto medio círculo de aquí. Mi perforadora no es tan buena, no es muy buena. Entonces, batallé mucho. No recorta bien este tipo. Es que a lo mejor usé un cartón muy grueso. Esta es una cartulina de 230 gramos y debe haber utilizado una cartulina más delgadita. Entonces, si hubiera pasado mi medio círculo, mi troqueladora de círculos. Esto fue lo difícil, este de aquí. Todo lo demás está súper bien. Yo lo volveré a intentar en otro momento con una cartulina más finita. Sí, que tenga menos gramaje. Y pues así quedó. Como les digo, les voy a dejar el enlace del video tutorial de Nancy para que sepan cómo se hace. Es muy bonito. Y bueno, yo espero que a mi amiga le guste cuando lo reciba. También hice un flipbook súper sencillo. Como les digo, todo es clean and simple. No tiene mucho detalle. Es un flipbook muy chiquito. Este va a ir en un sobre cartita y ya. Solamente voy a enviar esto a mi amiga. Le he puesto esta tarjetita de Project, le he dibujado solo un marquito. Aquí le puse este banderín color morado. El papelito, pues bueno, tiene colores de Halloween, morado, verde, naranja y negro. Y bueno, aquí se abre. Aquí le he puesto un mensajito aquí, este para leerme. Le envío estos. Esto es para ponerlo al final, para cerrar el flip, pero lo dejo aquí para que no se me olvida. Y antes de ponerlo en el sobre, pues que Guido me haga un moñito. Bueno, aquí le mando unos recortes de Halloween. Y ahí, es que. Ay, bueno, este cordoncito me. Ok, acá le envío un twine negro. Mira, le puse watch aquí, pero se está despegando. Y aquí un twine, mira. Y acá solamente le puse un sentimiento. Este es, pues es que le envío este. Estos los hice yo. Fue complicado, pero los pude hacer. Me siento muy orgullosa. Sí, fue un poquito complicado, pero súper bonitos. Hice estos murciélagos. Le envié un clip que hice con la Happy Jig. Y aquí, bueno, lo he puesto en esta bolsita. Es solo una cartita muy chiquita de flipbook para contestar a una cartita que me envió una amiga. Y ya, eso es todo. Es un flipbook pues, bastante sencillo. Les digo, esto es para cerrarlo. Esto para cerrarlo. Pero bueno, ya será cuando lo envíe. Ahí está. Flipbook. ¿Y qué más hice? Hice un par de álbums, aunque no me lo crean. Pero bueno, es que quería hacer unos álbums para unas amigas. Hice dos. Los dos son iguales. Este tutorial de estos dos álbums lo encuentras en el canal de Luisa Papercrafts. Ella hizo un álbum de Halloween con esta estructura. Yo lo vi, me encantó y dije, lo quiero hacer. Mi esposo Guido cortó el chipboard porque no puedo hacerlo yo. Entonces él lo puse a cortar los chipboard, bueno, lo que es las cubiertas de los dos álbums. Son álbumes bien sencillitos y bueno, espero que el próximo año les haga algo más elaborado. No, no espero, así voy a hacer el próximo año. Les enseño este primero. Le puse un par de pompones que también los hicimos Guido y yo. Este negro y este naranjita. Aquí le puse un sentimiento nada más, que tengas un bonito Halloween o algo así. Le he pegado estas tres florecitas. Son muy bonitas. Bueno, me gustan mucho. Me gustan los colores y todo. Y ya, mira, al reverso solamente es el papelito. Esta colección es de Crate Paper. Se llama Spooky Boo. No, sí, Spooky Boo. Y utilicé la nueva.
que se llama Hey Pumpkin. Entonces utilicé dos colecciones de crepe paper. Aquí le hice este bolsillito y le extraquelé este que dice espectacular. Le puse una washi y aquí le envío unas lentejuelas en esta bolsita. Aquí, bueno, esto también lo hice yo con la Happy Jig, formé esta palabra que dice Boo y la he pegado con esta washi. Mi amiga puede quitar esto y usar el Boo en algún otro lado, solamente es para colgárselo aquí y que ella lo use en otro lugar. Con la Happy Jig y con un alambre color negro. Este es de la colección Hey Pumpkin, esta paginita con el fantasmita está súper bonito. La siguiente página, pues bueno, aquí tiene un bolsillo, aquí le he puesto un sticker, tiene una tarjetita de Project que pues, se puede sacar. Espérenme. ¿Ves? Se puede sacar. Ay, perdón. Aquí lo puede sacar. Todas las páginas tienen un bolsillito. Y bueno, aquí se abre y es para que mi amiga pues, le ponga fotografías o yo qué sé. Así queda, así está la otra página. La otra página igual, con un bolsillito, aquí le puse una etiqueta y un sticker de fantasmita. Igual, todas las páginas son iguales. Les digo, este tutorial es de Luisa Papercrafts. Acá está otro, con bolsillo y todo. Y aquí igual, también se abre. Este es de la colección Hey Pumpkin. Y esta es una que se llama Happy Halloween. Aquí está otro. Aquí le envío a ella también este otro clip de murciélago, que bueno, es que hice varios, ya que me pongo a hacer uno, pues me pongo a hacer un montón para los correos que le voy a enviar. Cada amiga le envió un clip de estos y el que dice Boo, también hice varios. Aquí le puse un par de stickers, ves, aquí los pompones. Bueno, aquí le puse un par de brats y aquí le hice un moñito para sujetar pues estos dos pompones. Igual y si a mi amiga le parece como que molestoso los pompones ahí, pues los puede desanudar y quitarlos y ya, no pasa nada. No pasa nada, se pueden quitar y los puede colgar en otro lado. En la que sigue es así y así. El bolsillo lo abrí de este otro lado. Acá. Aquí le envío un sellito. Tiene otro par de páginas. Esta es la siguiente página. Este álbum mide 4x4 pulgadas y aquí le puse una muestrita de washis. Y aquí solamente dulce o truco, un banderín. Y aquí le he escrito algo. Ah, no, todavía no. Aquí le voy a escribir algo entonces. En el otro creo que sí le escribí. Y pues así quedó el álbum. Como ves, es muy sencillo, muy bonito. Pienso que es bonito. A mí me gustó mucho la estructura. Y bueno, ya nomás esperando que a mi amiga también le guste cuando lo reciba. Este es el otro. La estructura y todo es igual. Aquí el bull, en lugar de colgarlo como en este otro álbum, este lo puse aquí en el lomo. Y le puse una etiqueta. Aquí en la etiqueta pues le tengo que escribir a mi amiga que pues es para ella. Aquí le puse este pedacito de papel que decorado que dice dulce o truco. Y pues se lo puse a todo lo largo porque era una tirita así larga. Mira, hasta acá alcanza. Se lo puse así a todo lo largo. Aquí le hice este banner grande. Le puse este sentimiento de feliz Halloween. Y le puse otra calabacita junto a la otra calabacita. Y el gatito negro. Está súper bonito. Aquí al reverso les digo, yo intenté recortar las estampaciones que tengo, pero este me tomó la vida recortarlo, está muy difícil, pero bueno, este lo he estampado y lo he iluminado yo, es un Frankenstein, y aquí le pongo este sentimiento que dice, frankly you are amazing, como que es un juego de palabras con el Frankenstein, pero está bonito. El álbum, la estructura es igual. Adentro, pues igual a esta página aquí, que le he puesto papeles de DCW. Es una colección Happy Halloween. Este es de Cray Paper, Hey Pumpkin. Pues bueno, yo utilizo todos los papeles que tengo por ahí. Aquí le puse un fantasmita que he troquelado. Y le puse un gorrito de bruja. Esto no va con esto, este es de otro troquel, pero se ve bonito. Ay, no sé si sí, ahí se ve bonito. Aquí una etiqueta. Y bueno, aquí se abre. Como ven, son bastante similares los álbums. Es para que mis amigas le pongan fotografías y eso. Unos moñitos. Aquí una brujita. Y este tiene, esta brujita tiene fussy cutting. La ropa y el sombrero es con papel de scrap.
estampo el sellito en varios papeles para hacerle la capa, los zapatos, el vestido y el sombrero. Pero esto los hice el año pasado. Este año yo ya no puedo hacer esto. Entonces, bueno, es que todavía me quedaban varias brujitas del año pasado. Aquí le puse un troquelito. Aquí unas lentejuelas. Aquí estos sellitos, pues yo digo, yo estampé varios y iluminé varios, pero ya no los puedo recortar. Entonces se los envié a mi amiga para que ella los recorte y los pueda usar dentro del álbum. Pero ella tiene mejores dedos que yo. Bueno, puedo usar las dos manos. Acá le envío otros sellos, estos no están iluminados. Igual también para que los use. Y al final, pues bueno, una etiqueta. Y aquí le recorté esta casita y le puse que está embrujada. Es un troquelito que tengo ahí de unas casitas de aquí, del estilo del norte de Bélgica y de Holanda. Y así quedó el álbum. A mí, pues me gustó mucho. Me gustó mucho. Y espero que mi amiga también y que no le vea tanto los fallos porque tiene muchos. Y bueno, déjenme les digo que hice también unas pocket letters. Porque bueno, hay una amiga que le gustan y a ella se las voy a enviar. Hice dos. Empiezo con esta. Empiezo con esta. Hice los pompones, les digo, Guido y yo los hicimos, mejor dicho, este par de pompones. Pues es que a todas les he puesto de alguna forma uno de los pompones que hicimos. Aquí le puse este broche de murciélago. Y bueno, pompón negro, pompón naranja, está ahí sujetado. Aquí le puse con washi de Happy Halloween. Aquí este troquel que dice espectacular. La tarjeta es muy sencillita, no le agregué gran cosa. Le puse unas colecciones de Dotterbook en toda. Son colecciones de Dotterbook, esa también de aquí. Aquí le envío este murciélago. Les digo que a todas les envío un murciélago y un bu de los que hice. Aquí está brujita que es parecida a la anterior, es la misma. También la hice el año pasado. Como les digo, este año no las puedo hacer. Igual, la ropita es con Fussy Cutting. Y bueno. El sombrero no, el sombrero yo lo he iluminado. Aquí son recortes que tenía ahí, pues bueno, los he estado pegando. Este gatito ya lo tenía recortado, entonces bueno, solamente lo pegué aquí y esta luna. Y este es un troquel que recorté con una calabaza, que también estos son recortes del año pasado, que ya estaban hechos y todo, ya los había recortado. Porque mira, esta parte del gatito, pues eso sí lo puedo hacer, pero en un día normal. Aquí le puse un rosetón, que les digo, los rosetones ya los tenía hechos, bueno, simplemente lo he adornado, le puse una die cut, le puse dulce o truco, y aquí un sticker, uy, aquí un sticker de Happy Halloween, y esta de en medio, pues es una shaker. Acá, pues bueno, le puse el boo y un sellito de esta fantasmita disfrazada de la señora Frankenstein, con su calabacita de Halloween. Está muy bonito, ¿eh? Acá una calabacita que también ya tenía recortado. Sí, este vampirito que ya había iluminado y recortado. Pues bueno, lo he pegado ahí. Ese también ya lo tenía hecho del año pasado. Es un chico disfrazado de superhéroe. Que está también pidiendo dulces. Tiene ahí una bolsita. Y también sus ropitas con Fussy Cutting. Que es con papel de scrap decorado. Me encanta ponerle las ropitas así. Y aquí le puse tú eres súper. Y a este último, pues le puse telaraña. Como telaraña, sí, por dentro, y le puse so much fun, aquí una arañita y aquí otra arañita. Pues bueno, este es de, no, no es, pienso que no da miedo esta arañita. Sí tiene ojos y todo, pero pienso que no es tan de miedo. Y así quedó esta pocket. A mí me gustó mucho. Yo espero que a mi amiga también le guste cuando la reciba. Y bueno, al reverso los regalitos de siempre. Eso no se los muestro. Hice otra pocket letter. La segunda que hice es super clean and simple. Super, super clean and simple. Que es esta. Demasiado sencilla para mi gusto, pero pues que no puedo hacer más. Aquí le puse un. Bueno, no, se los puso Guido. Le ha hecho estos tres nudos de tul. Y bueno, otros pompones que hicimos. Aquí le he adornado este rosetón. Bueno, el rosetón me gusta mucho. Me gusta cómo me quedó, a pesar de todo. No me quedó tan feito. Le puse tul, le puse una cinta, un fantasmita, papel con candy corn al fondo y este Halloween Night. Y pues bueno, el rosetón de papel crepe negro. También me gusta cómo se ve. Y esta página aquí, bueno, es una shaker. Trae lentejuelas de calabacitas y eso. Ah, bueno, aquí solamente le he puesto este recorte y lo he pegado con washi.
Y ya, aquí solo un recorte sin nada más, solamente es el recorte. Y le he puesto esta arañita aquí, que es un broche. Acá le envío el clip de murciélago y este de espectacular. Y bueno, todo esto es una solo. Ya lo que hice nada más fue ponerle unas washis aquí, otra washi aquí. Y ya lo recorté en las medidas de la pocket y las he puesto cada una. Como ven, bastante, bastante clean and simple. Nada más le agregué unas stickers aquí, 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 aquí. Y así pude terminarla. Ay, bueno, me da pena, pero pues así se lo voy a enviar a mi amiga. Yo espero que también le guste. Le he escrito lo que les he dicho ya en todo el video. Aquí le puse una washi. Y eso es todo. Así quedó la pocket. Bueno, como les digo, bien sencillita. Y bueno, atrás, al reverso, regalillos. Aquí le envío este sellito, para que ella también pueda estampar cosillas. Aquí, mira, ya está la cartita. ¿Ves? Ahí están los regalillos, pues casi siempre que de siempre. Gemitas y eso. Y así quedó esta pocket. Y ya casi por último, una bolsita. Ay, muy sencilla, muy sencilla. Esta bolsita. Aquí dentro voy a poner una de las pockets, porque no hice cajita. Esta vez hice una bolsita. Es que estos papeles me gustan mucho. Y al hacerlo cajita, ya no se ve la calavera. Y bueno, este es el que más me gustó de la calavera. Le he puesto aquí Halloween con un recorte de troquel que ahí tengo. Le puse una cinta de lentejuelas color negra, una naranja y aquí una moradita. Y es una bolsita pues muy sencilla. Al reverso, le puse una araña. Y es el resto del papel. O sea, este papel aquí continúa. Se lo pegué acá. Y le pegué una araña grande, que yo espero que a mi amiga no le dé miedo la araña. Pues bueno, es una bolsita, es una cartulina negra. No, gris. Es una cartulina gris. Y un poco de espacio, pues para doblar esta y meterla aquí adentro. Y los pompones salen por aquí. Se ven por aquí un poco. Pues es solamente eso, una bolsita con una calaverita. Y ahora sí, ya, por último. No hice nada, no. Alteré este Midori. Yo lo compré y cuando lo compré pensé, ah, esto así blanco con negro se va a ver bien como Halloween. Entonces, pues bueno, aquí le pegué estas stickers. Este sticker es de una colección, creo que de Echo Park. Trae la brujita ahí. Uy, no sé si se alcanza a ver. Bueno, trae la brujita y acá dice Wicked. Y también con las piernitas de la brujita. Y una calabacita aquí. No le quise poner gran cosa. Es que yo no sé si mi amiga luego lo quiera seguir usando como Halloween. Ella puede despegar la sticker y ponérsela en el otro lado si no le gustaran que tuviera motivos Halloween. Por eso es la razón que no le quise poner, ay, gran cosa en lo que es la portada del Midori. Y pues bueno, al abrirlo, bueno, aquí yo le envío esta pluma, este bolígrafo, que ahorita lo ves por acá, pero cuando se abre, pues es que se queda ahí bailando. Bueno, este bolígrafo con el peluchito es de la tienda Gema, lo compré ahí. Bueno, me gustó mucho cuando lo vi. Dije, este es para Halloween. Ok, les muestro por dentro que he alterado un poco, obviamente. Aquí le puse una tarjetita que te he puesto, te he hechizado. Eso dice, trae una brujita ahí. Aquí le puse un par de washis de Feliz Halloween. Y igual ella los puede quitar, es washi, no, no pasa nada, para que le dé otro estilo si quisiera. Aquí le puse una tarjetita de Project y aquí otra donde le he escrito algo. En el primer cuaderno he forrado lo que es la portada del primer cuaderno. Le he puesto un papelito de una colección de Crate Paper, que es de Halloween. Pero este vampirito es una colección de Dodebook y esta es de una de DCW. Entonces les digo, yo hago mix de todas las colecciones mientras sea Halloween. No, es que son los mismos tonos, no, 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 no pasa nada. Y bueno, le hice esta etiqueta. Liam le ha puesto estas cintas color morado que le quedaron bonitas. Yo recorté las cintas, pero él las puso aquí adentro. Y así, solamente así, muy sencillo, porque pues bueno, es un Midori, no, no, no debe tener tanto volumen. Y adentro pues están las páginas con líneas. Aquí al reverso le he puesto este papelito como candy corn, que se ve más foto real, ¿no? Aquí este cuaderno, yo no quise forrar el cuaderno en sí. Este es el original, la portada del cuaderno. Pero yo no quise cubrirlo. Entonces lo que hice fue que le hice una carpetita
al cuaderno en sí. Yo le hice esta carpetita con papel de scrap, trae brujitas y como esa doble cara, pues al reverso trae lunas y eso. Y aquí le hice pues este par de bolsillos, aquí y aquí. O sea, es una carpetita para cubrir el cuaderno. El cuaderno trae páginas con puntitos para bullet journal. Y el siguiente cuaderno hice exactamente lo mismo. He cubierto el cuaderno con esta carpetita. Pero esta se ve más como que de octubre. Trae calabazas, fotografía real, esa doble cara. Esta también es una colección de DSW. Queda muy bonita la colección. Entonces se ve más como que de octubre. Y bueno, aquí queda lo que es la página, el diseño de la página. Ya no le moví más. Aquí solamente le puse washi y he puesto esta journaling. Y ya mi amiga la puede quitar. Y aquí, pues bueno, trae unas stickers que viene dentro de este Midori. Como ven, es un Midori muy sencillo. O sea, ya esto ya viene ya hecho. Ya solamente hice algo muy sencillo ahí adentro. Y pues es todo. Es todo lo que hice para Halloween. Yo sé que no es tanto, pero bueno, a mí me gustó mucho, me gusta mucho esta temática y me gusta hacer cosas. Y ya solo espero que cuando mis amigas lo reciban, pues les guste también, como a mí hacerlo. Espero también haberle dado a ustedes algunas ideas, pues poquitas, ¿verdad? Yo les voy a dejar, ¿saben qué? Les voy a dejar el enlace. Si abres la cajita de descripción de lo que hice el año pasado, verán que sí hice cosas un poco más elaboradas a diferencia pues de este año. Y pues bueno, sí, es un poco de tristeza, pero por esa razón estoy haciendo, cerrando el ciclo de correos bonitos. Ya lo que resta del año yo ya no voy a hacer nada de correos bonitos, ya será hasta que empiece el próximo año, retomar mis pempas y retomar correos bonitos, que ya me siento bien y que ya puedo hacer cosas más elaboradas. Pues bueno, si eres nuevo por aquí, me voy a ir despidiendo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Yo subo videos pues lo más que puedo, de compras, de correos bonitos, de lo que recibo de mis amigas. Y pues bueno, yo pienso que a lo mejor pueda subir algunas cosas que esté haciendo para mí, con fotografías y eso. Y bueno, también en la cajita de descripción encontrarás los enlaces a mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, mi correo electrónico también está ahí. Y encontrarás los enlaces de los tutoriales de esta cajita que la hizo... Nancy tiene su tutorial ahí, te voy a dejar el enlace de esta cajita y de este álbum que es de Luisa Papercraft. Y ya, con esto yo me voy despidiéndome. Les deseo un feliz Halloween. Si lo celebran o no, pues bueno... como quiera que pasen un buen día y también un feliz día de muertos, que bueno, yo sé que no todo el mundo lo celebra, aún así que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye bye.